Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la GAMET. Soy Piturite y estamos en un nuevo video de Bloxpeace o Bloxbruis, no sinceramente, pero estoy acostumbrado a llamarle Bloxpeace, así que le voy a llamar Bloxpeace. Bien, chicos, estamos en un nuevo showcase suculento de lo que viene siendo la fruta Gomu Gomu no Mi o la fruta, ¿cómo le digo? La fruta de Luffy, ¿no? Del protagonista del One Piece, ¿vale? Me la he comprado de hecho, la tengo de hace muchísimo tiempo. Sino que siempre no tenía tiempo, ya que estaba grabando Rock Ghoul o Anime Fighting Simulator y no me daba tiempo de hacer este suculento showcase. Lo que vamos a hacer hoy, por cierto. Bien, si venimos aquí a la tienda de donde se venden las frutas, bueno, aquí vamos a ver y todo. Por cierto, esta fruta tiene el suculento precio, bueno, el suculento no, es el gran precio, mejor dicho. Oh, está la Flamin. Tiene el precio, ¿vale? Por aquí debe estar, aquí está. Aquí está, después de la Light Light. ¿Vale? O Luz Luz, como su número lo indican en español. Aquí está, la Gum, que no sé por qué no carga, pero bueno. Supongo que irá a cargar después del rato. Bien, la Gum Gum, o Gomu Gomu no Mi, tiene el precio de 750.000 de Belly en la tienda. Está bastante cara, aunque con esfuerzo y farmeo se consigue, aunque no lo creas. Esta fruta tiene, bueno, como toda fruta, el máximo de nivel de 600. El último poder para usarlo. Pide 150.000 de Belly y bueno, eso está bien, sinceramente. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Bueno, el primer poder lo que hace es que estira un brazo, el segundo poder lo que hace es estirar los dos brazos, ¿por qué mierda se me acaba de cambiar la skin así? Bueno, no sé por qué se me cambió así la skin, pero bueno. Y el Rush, el tercer poder, lo que hace es son varios golpes, exagerados, no sé qué, mi personaje es bipolar, no, mi personaje es bipolar. Y el segundo transformación, lo que hace nuestro personaje, bueno, lo voy a mostrar así de primeras en la segunda transformación, ya que tiene animación y lo que hace nuestro personaje es como si estuviera cabreado, estuviera molesto literalmente, ya que lo que hace, mira, aquí está, por ejemplo, ¿cómo ves? Mira, aquí como ven, esa es la forma de la GOM, ¿no? Pero bueno, no sé por qué no me deja usarla, pero bueno, igual vamos a empezar con el suculento showcase. El poder de la letra C se tiene que mantener presionado para que funcione adecuadamente. Segunda transformación lo que hace mayormente, bueno, mayormente no. La segunda transformación, es decir, el último poder lo que hace es que a nuestro personaje se le pone la piel como más roja, o ya lo dije, como si estuviera cabreado,
Además de eso, incrementa nuestro daño y resistencia cuando nos pega. Y eso hoy, chicos, bueno, eso es todo el showcase, espero que les haya gustado. Si quieren más vlogs, que no mames, de showcase, de vlogs, please, quiero que ahora mismo este video llegue a los 12 likes, va, 12 likes, no pido mucho más, solo 12 likes para que traiga más videos de vlogs, please, además de Animal Fighting Simulator. Y si este video llega también exactamente a los 12 likes, empezaré, bueno, seguiré subiendo Robux, ya que tenía planeado no volver a subir Robux, ya que era un juego que no mucho apoyaban, ¿vale? O sea, a veces lo apoyaban y a veces no, ¿vale? Entonces, si este video llega exactamente a los 12 likes o los pasamos, seguiré subiendo Robux. Y bueno, tal vez Anime Fighter Simulator, que Anime Fighter Simulator les encanta, así que bueno. Y también empezaré a pedir más likes, como, o sea, somos como 425 o más suscriptores y yo pido muy pocos likes, entonces también empezaré a pedir más likes, así que yo me pido un saludo y eso es todo.